mayoría de esos muchachos son de entre las edades, están como entre los 18 años y los 26 años. Por lo general casi siempre tienen o han estado o estuvieron o están relacionados con algo que tenga que ver con delincuencia o consumo. Esos muchachos y muchachas son producto de una situación de exclusión que tiene esta ciudad, de una exclusión absolutamente, de una segregación absoluta, de unos muros invisibles que tiene esta ciudad. Muchos de estos jóvenes han pasado por el sistema escolar y las escuelas solo tienen que decirles a los problemáticos, a esos rebeldes, a esos que han generado problemas, que mejor se vayan. Eso es una expulsión que está ofreciendo también el sistema educativo y que tenemos que en buena medida tratar de trabajar. Son chicos que viven en Usme, Ciudad Bolívar, en las laderas de Casucá. Hay uno que me decía, profe, ¿usted conoce que la has visto las montañas saliendo de Casucá? Sí, esa montaña, baje, suba a la segunda, ahí vivo yo. Son chicos que cuando uno los toca, cuando uno los toca, puede hacer un clic. Pero es muy difícil llegar a tocarlos, porque su vida, su supervivencia ha consistido en cubrirse, en protegerse. De ver a los jóvenes no como peligrosos, sino verlos en su dimensión como sujetos, como, digamos, como posibilidad de ser, como protagonistas de su propia vida, y en ese protagonismo tratar de desvincularlos del uso de la violencia y del conflicto, digamos, que viven cotidianamente. Por ello, digamos, el proceso tiene una fase de capacitación que tiene dos elementos, una parte lectiva y una parte práctica, y además tienen, digamos, un apoyo económico cercano a los 700 mil pesos. Las vivencias de nosotros fue en la calle. Fuimos de pronto personitas que la vida en cierto sentido carecimos de muchas necesidades que las tiene el común denominador de la gente. Entonces eso fue lo que conllevó a nosotros salir a la calle a rebuscárnosla. Pero la calle es una trampa porque lo lleva a usted a consumir. Yo a los 7 años conocí lo que fue la drogadicción. Duré 12 años en la drogadicción. No sé realmente qué fue lo que me motivó. Pues yo creo que fue un logro personal, como un desafío que vi que tenía que dejar la drogadicción. Y gracias a Dios me dio mucha fuerza. Y queremos salir adelante, ¿sí? ¿Cómo buscamos esas oportunidades? Y cómo el mismo sistema, pues opresor, obviamente, nos ha involucrado a tener ese tipo de experiencias, ¿sí? Que nosotros no hemos buscado, sino simplemente el mismo sistema es lo que ha transformado y ha hecho eso de nosotros, ¿sí? Como buscar la delincuencia, sí, buscar caminos fáciles, entre comillas, porque no hay oportunidad. En el momento que mi papá le pegó a mi mamá, que yo me salí de mi casa y me acogí a ese mundo, pero ya no quiero salir más de ese mundo de la droga, ya estoy más... ¿Cómo estabas en ese mundo de la droga? ¿Qué vivías? Fue una sensación muy... como un abandono. ¿Me entiendes? Como era como un sonambulismo, o sea, que caminaba yo, estaba en otro mundo, o sea, muy diferente a este mundo, ya estaba ya ido, o sea, muy diferente. Y entonces, ¿escapando? Pues, sí, escapando del problema. Pero ya me cogí este programa y me ha salido, pues, gracias a Dios, adelante. No creo en
nada, que si un mes como Peñalosa, que mi ciudad hermosa, simplemente ya destroza. Y ahora ya pasero que me anda ya grabando, no me importa, cada día yo me encuentro ya practicando. Practico, yo mejoro, no me quiero estancar. Ante todo ya la vida se hizo para disfrutar. Se hizo para disfrutar, simplemente recordar. Como dijo Celia Cruz, la vida es un carnaval. Un carnaval pasero como uno de emociones. Yo comienzo ya mis errores, que aprendo mis lecciones. Aprendo ya mis lecciones, pendiente de mis acciones. Que las acciones en la vida ya que tienen reacciones. Que tengo muchas reacciones, que quiero yo estudiar. Sin quedarme estancado, eso no, nunca jamás. Quedarme estancado, simplemente ya varado. Cuántas veces yo he caído, pero yo me levantar. Me levanto y yo me enredo un poquitico. No me importa los errores de la vida, yo admito mis errores, yo admito. Soy rapero, multiplico. Y ante todo, parcerito, siempre yo aplico. En la vida, parcerito, yo rebusco, es mi claro. Rebusco, es mi claro, simplemente ya por rap. Porque somos ya hermanos, simplemente ya espera. Se acabará la guerra cuando acaben las fronteras. Que a mí me gusta todavía la fiesta y el descontrol de vez en cuando. Pero no, ya no tan al exceso como antes, que fue pucha, que me llegó el sueldo y me gasté el sueldo. No, ahorita hago lo inteligente. Llego, me compro un cuartico de marihuana como hice ayer, se me dura todo el mes. Ya no vuelvo a comprar de eso en el mes. Y ya si hay una niña bonita, pues que una farreal y ya. El resto ya no es como los controles de antes, de 3-4 días sin salir de la olla y... Me crié con mi abuelita, mi papá y mi mamá me dejaron abandonada, entonces me crié con mi abuelita es de esas abuelitas antiguas. Mi papá me alejó de mi mamá a los 3 años, me llevó a vivir en casa, a casa, hasta los 6 años que llegué a vivir donde una tía. Durante ese tiempo siempre tuve pues abusos sexuales. En el año 97, algo muy duro que me pasó fue la desaparición de mi madre. Ella fue una mujer pues, que tuvo muy joven, a muy temprana edad. Tuvo pues, 2 niños, mi hermano menor y yo. Cuando yo tenía 3 años, ella se fue de la casa. Lo raro es que ya son 19 años y nunca ha llamado, nunca nada, o sea, no se sabe nada de ella. Y pues marcó como mucho mi vida porque, pues, uno siempre tiene la figura de la madre en el hogar y pues a veces fue un poco duro como mujer no tener esa figura femenina en mi hogar, o sea, como esa madre que cuidara de mí cuando estaba triste, mis primeras experiencias, mis primeras vivencias, podérselas contar a alguien de confianza como la mamá. Digamos que tuve que recurrir a métodos que no eran convencionales para mantener a mi familia, por medio de la prostitución. Digamos que yo fui uno de esos niños que se venden por plata, porque mi mamá se quedó sin trabajo, mi hermana pues estudiaba y pues ella tuvo otra hija, entonces pues a mí me tocó como dejar de estudiar, terminé mi bachiller y empezar a trabajar en eso. Yo tenía un novio en el colegio, el papá de mi hijo, quedé embarazada en mi primera vez, me cuidé con el condón, pero no sé, se rompió. No, eso fue verdad. Pues quedé embarazada a los 17 años, le dio duro, pues me fue súper mal, pues porque me dio trombosis venosa, me dio preeclampsia, el niño nació canguro, pesando 1000 gramos, casi se muere. Yo me alcanzo a acordar desde los 6 años, yo vivía en un entorno como de conflicto familiar con mi padre y mi mamá. Pues él era una persona que tomaba mucho, él llegaba y le pegaba a mi mamá. Y yo en el momento no comprendía eso, a mí me daba pues, nervios ver esas situaciones. Trabajaba robando, con activadas, no sé qué. Bueno, pues me agradaba la idea pues, de viajar porque pues, no conocía nada, pues siempre viví en el campo. Y nos fuimos para Buenaventura. Allá pues conocí el mundo de la prostitución y la droga. Tenía un amigo que había estado en el cartucho y el chino fue el que me empezó a meter en el vicio. ¿De cuántos años vos? 14. El chino tenía 14, yo tenía por ahí 11 y yo era uno de los mejores de mi
de mi escuela. Mi papá, por estar viajando y estar haciendo sus cosas, pues él resultó con una mujer mucho más joven y ella era la que nos cuidaba a nosotros y era una mujer que era muy alcohólica. Entonces tú ver que una señora tomaba todos los días en tu casa y vaya, cuida, haga la comida, lava la ropa y solo se la pasaba tomando, pues yo también empecé a sentirme como deprimida y yo, pero ¿por qué no tengo mi mamá? ¿Pero por qué no estoy con mi papá? ¿Pero por qué? O sea, sentir esos vacíos que uno de la adolescencia tiene. Entonces empecé a consumir mucho alcohol, no entraba a clases, empecé a probar pues las drogas, el dick, la marihuana, las pepas. Mi papá, por motivos de que yo soy gay, sí, transformista, entonces pues no... No lo trata, no lo quiere. No, no, porque dice que yo soy una puta cabaretera, entonces eso no. Pues mi mami, nada, pues que ella siempre me apoya. Yo asisto a reinados como niña. ¿Sí? Me transformo. ¿Y esos reinados dónde los asisto? En bares, en, ¿sí?, de la primera, en Chapinero, bueno, por ahí. Entonces, pues, ella me apoya, mis hermanos me apoyan, todos me apoyan. Mis amigas de unos coteros que fumaban marihuana. Y ellos habían sido reclutados para irse para las autodefensas. Y yo, por estar en el cuento de que sí, que no sé qué, que mis parceros, mis amigos, me fui con ellos. Me fui con ellos para allá, para el llano, para los llanos. Y pues allá fue una situación tenaz porque pues había mucho maltrato. Hicimos un curso pues, como si fuera militar, pasar pistas, el comandante nos pegaba con un machete, nos daba planazos, nos daban con bejuco, nos pegaban. Como a los 9 años, de ver una situación que pasó, que mi mamá estaba en el hospital y necesitaba ayuda. Mi papá no fue porque él se la pasaba era tomando. Él no fue una persona muy atenta con mi mamá y eso me afectó mucho. Pues al ver que mi primo me empezaba a ofrecer droga, yo empecé a consumir. En ese entonces era pegante, se podía conseguir en cualquier lado, en cualquier lugar. Y pues empecé a consumir desde los 9 añitos. Decidí en un momento irme, un día no volví y pues terminé con personas que uno no debía estar. Y cosas tan trascendentales como la prostitución, como que te lleguen a ofrecer dinero para acostarte con alguien, el estar en entornos donde hay chicas de tu misma edad quitándose la ropa por una diversión de cualquier persona que pague por ti, es traumático. La barra también impulsaba mucho la violencia, sí, y siempre lo va a impulsar porque el amor por nosotros es impulsa que ves a otro de otro equipo que te hace raye. Muchísimas gracias pues por toda la invitación. Yo creo que para los presentes no es desconocer que yo estoy ahorita en casa por cárcel. ¿Qué les quiero decir? O sea, cuando se nos presentan las oportunidades hay que saberlas abordar. Si ustedes están ahí, entonces es porque eso es lo que quieren. Entonces hay que valorar eso, hay que aprovechar ese espacio. Eso que son ustedes los que lo están buscando, no tan solo porque la alcaldía les esté dando la oportunidad o no, es que esto apareció así nomás y bueno, no, es el universo, es Dios quien nos pone esas oportunidades, independientemente de lo que hayan vivido en sus vidas, ¿cierto? Si han pasado por situaciones difíciles o no, si en este momento incluso pasan por situaciones difíciles, lo que sea. Nosotros somos más grandes que las dificultades. Somos más grandes que cualquier cosa negativa que pueda haber en nuestro entorno. Entonces yo creo que ahorita lo que realmente importa
es hasta qué punto quieren aprovechar este espacio y esta oportunidad que se les está dando, porque de ahí va a radicar muchísimas cosas, de ahí va a radicar el futuro que ustedes tengan en unos 5 años, en unos 6 años. El que lo aprovecha y saca el título es porque la quiere hacer y sabe que las oportunidades se las presenta Diosito, son una de esas. Y para que otros jóvenes vuelvan a estudiar y a que les den ese incentivo, es difícil. Lo aprovecho, sigo gestionando, tengo un estudio de grabación, soy artista, represento gran parte de la localidad del Rafael Uribe Uribe. Me gusta hacer toques, eventos, también hago filmación, por eso sé que lo que hicieron ustedes fue algo grande. No, o sea, no cabe reiterarlo, es excelente el gran trabajo y ese mensaje tan... Es que un mensaje, además de ser tan callejero, porque es un mensaje re callejero, concientiza todo lo de lo que es vivir en un mundo marginal, porque tú tuviste una infancia marginal. O sea, marginal es marginal y se nota mucho. Gracias también al director y gracias a ti por prestarte tu tiempo y de tu ejemplo. Muchísimas gracias. Yo dije, no, yo no quiero más esto para mi vida y quiero cambiar y tengo que hacerlo ahora o ya terminar muy mal. Y en ese cambio, cuando volví acá a Bogotá, fue que estaba precisamente en un evento de rap, recién había llegado a Bogotá. Yo dije, no, quiero ir a hip hop al parque, tal, severo, con los amigos y todo. Y resulta que cuando llegué a hip hop al parque había una propuesta, una carpa que decía... Me acuerdo mucho que decía, ¿quieres trabajar y estudiar con el distrito? Y yo dije, uy, eso tan bueno como es. Yo ingresé acá por los jóvenes vulnerables. Yo ingresé por convocatorias por eso y también porque había un primo que estaba acá. Y pues ya llevamos como 1 año y medio, ya casi 2 años. Y en ese tiempo pues he estado trabajando y gracias a Dios estudiando. Me he superado como persona y quiero seguirme superando. Hay unos jóvenes de esos hiperactivos, de los que tú llamas, de esos que son los incontrolables, que cuando tienen la posibilidad de ser reconocidos, y esta es una posibilidad de reconocimiento, porque te están diciendo, usted puede ser parte de esta sociedad, usted no tiene que estar en esto, digamos, en optar por la delincuencia, por la violencia, sino usted puede estar en otro lugar en la sociedad. Solo ese momento de reconocimiento hace que los muchachos sean absolutamente distintos. Sí, me he dado cuenta que este programa fue una gran oportunidad para todos, inclusive hasta para mí, para darme cuenta que de verdad, en serio, o sea, que la juventud no está perdida, sino que nosotros sí necesitamos un cambio y necesitamos este tipo de oportunidades. Porque... sentimos que no somos rechazados, sino que sí tenemos algo que aportar. Sí, nosotros somos como ese sueño, como esa esperanza de tener y de formar una Colombia nueva, que es lo que queremos. Mi proyecto de vida lo veo en este proceso de formación muy importante porque a raíz de este proceso que yo tengo con el IDIPRON de ser auxiliar administrativo, estoy creando mi plan de negocios. Veo una oportunidad muy grande porque veo que es como la puerta, la llave que va a abrir el negocio que yo quiero hacer. Unas perspectivas nuevas, tanto en el campo laboral, también como para formarme como persona y poder alcanzar tal vez también en un futuro la profesión, profesionalizarme mucho más en cuanto al técnico que estoy realizando. No, bien, uno adquiere otras experiencias de la vida. Sí, la primera semana sí me dio duro, casi no podía. No, la primera semana el profe los puso a hacer a manejar el computador y no arrancaba, como que queda uno en una sola pieza, no sabía nada de sistemas, era como muy bruto para esa vaina, solamente manejando una pala, una pica o un asadón o cualquier otra vaina, pero eso de sistema no tenía ni conocimiento que era eso, me mataba la tecnología. O sea, yo montar lo mío, mi propia empresa, porque no es que sea fanático así, digamos, a trabajarles a otros, así mucho no, montar lo mío, o sea, acá digamos ya uno le dan una guía, cómo proyectarse uno, qué es lo que usted quiere, a qué viene y tal. No sé si para bien o para mal, no sé, pero pues sí he cambiado. Sí, ya era hora de que hicieran algo para uno. Ya era hora de que le hicieran un proyectico a uno bien bacano, que uno pueda estudiar.
improvisando para las cámaras, demostrando que las mujeres también sabemos rapear día con el parcero que está dando un buen beat. Dejamos claro que somos ejemplo de vida, jóvenes en paz, en conexión, sí, simple y natural, así somos. Las palabras van viniendo del asfalto como lo suena. Simplemente me presento y lo hago con mi letra. Pero espera, el poder es de la nena, fuerza femenina que ya llena la conciencia. Por eso yo me presento y lo hago con el canto. Vengo represento desde Z8 desde patio, con el pana haciendo ya el beat. Tus objetivos, si no te desvíes del camino. Ten claro tus objetivos, si no te desvíes del camino. Ten claro tus objetivos, si no te desvíes del camino. Escribo cosas como muy conscientes porque aprendí a vivir todo esto y creo que el hip hop y la cultura puede ser una herramienta de transformación social para muchos jóvenes. Es muy diferente porque yo lo hacía en un entorno muy malo. Yo le cantaba a la calle, le cantaba a la droga, le cantaba al vicio. Ahora yo le canto como a la conciencia. Me gusta, primero me muestro como yo como ejemplo y después hablo de los demás en mis letras y en mi música. Yo no sé cuánto hayan aprendido los muchachos, yo no sé si finalmente mañana van a ser capaces de ser buenos diseñadores gráficos, yo no sé si ellos van a tener la capacidad de ensamblar y desamblar un computador, si van a tener la capacidad de pronto de desarrollarse en ese medio. Pero lo que sí quiero valorar de todas formas de este proceso es la transformación desde el punto de vista cultural de los muchachos, lo que sucedió. La conducta de entrada de los que nosotros recibimos a lo que finalmente salen de este proyecto, que lógicamente no es ni la palabra pues terminado, sino que es un proceso en construcción. Me siento muy agradecido con ellos, de verdad. Hicieron algo muy bonito, que es darle el apoyo económico a una persona, un subsidio, para que pueda estudiar, que en este caso soy yo. Me siento muy agradecido con ellos por darme la oportunidad de cumplir mis sueños, por dejarme participar con ellos, para formarme como persona, para visionar un sueño que tengo, para dejar los malos hábitos que de pronto en un pasado llegaba a ser porque no hay una situación económica buena, pero muy bueno que ya uno se sienta apoyado de más instituciones como DIPRON, como LIDET, de este gran beneficio. Y aprender en el salón que cada uno tenía un mundo y estaba viviendo su sufrimiento, su viacrucis de otra manera, fue algo que me sentí muy identificada. Y de ser una persona que vivía solo de apariencias y que no tenía amigos, empecé a conectarme con esas personas que vivían quizás no lo mismo que yo, pero sí compartíamos ese sufrimiento o ese vacío que de alguna manera el tiempo y la vida nos había puesto ese desafío. Llegar y que te acojan de esa manera, que no te juzguen, que te den la oportunidad de creer en ti, eso es invaluable. Y estoy muy agradecida con Jóvenes en Paz, con el IPRON, con IDEP, con todo esto que hacen, porque salvó mi vida y yo sé que la de muchos jóvenes, porque muchos, yo sé que de aquí van a salir a seguir este proceso, porque este proceso no termina acá. Y me parece genial, me gustaría que este proceso siguiera, porque así como salvó mi vida y la de muchos jóvenes, sé que puede salvar la de muchos más. Querida Bogotá.